él puede hablarles más acerca de lo lindo que es nuestro barrio Franklin. Así que un fuerte aplauso para él, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye. Saque su torpeo, por favor. Como testimonio, también tuvo un profesor de castellano que me dijo al alma, Durán se llama. Voy a partir de la forma protocolar. Quiero agradecer la invitación que me hizo Iván a conversar con ustedes. Yo soy parte de Franklin por razones obvias, porque realmente todos los sábados o los domingos venía a la parte de la feria de Biobío y visitar a todos estos locales. Efectivamente, también me llamó mucha atención porque tengo el alma puesta en esos galpones, y les voy a contar por qué. Por tres razones. Porque hay una señora que vende productos Fantuzzi como antigüedad. Entonces yo traje, digo, oye, si yo no soy tan viejo, le digo, siempre lo mismo. Y me dice, no, porque están antiguos los artículos de ustedes y se venden como antigüedad. Después había un tío abuelo, Barraza, que hacía taller, hacía los vasos, que le daba un valor distinto cada vaso que él hacía, y lo vendía muy, 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 muy bien. Y tercero, esperarte a Barraza, un locatario que era trabajador de Fantuzzi, habíamos estado juntos, creo que era repujador, y tiene parte y pieza de auto que vende como antigüedad, y le ha ido súper bien. Uno usa peluca. Que me da una media nombre porque tiene una peluca grande. Perdone, carajo, que dije. Y también me gustaría, y siempre me contaba, yo entraba en el galpón y gritaba, ¡abajo Fantuzzi! ¡Arriba el mono! Gritaba. Y yo le decía, es la misma H. Porque efectivamente son los mismos, que era un hermano mío. Y me gustaría terminar con una cosa que vi en la televisión el otro día. Mira. Trata de quebrar este pan. Mira, con la facilidad que lo quiebra. Trata de quebrar esto. Todo junto. Imposible. Esto simboliza la unión. Ustedes tienen que estar unidos. Si individualmente no somos nada. Y eso hay que reconocerlo. Si yo pido una entrevista, por ejemplo, con el Banco de Estado, no me la dan. Pero si vamos como institución, como asociación, como agrupación, como Iván, yo le aseguro que un lío los va a atender. Entonces, esto yo se los dejo al recuerdo de Vale Hongo, no vale nada. Pero efectivamente, lo único que tienen que pedir ustedes, unirse y pagar las cuotas, porque estas asociaciones gremiales viven de las cuotas. Porque también hay que hacer investigación, hay que hacer estudios. Porque yo no puedo ir a Cercotec sin tener la información correcta. Fíjate que recién me dije, tú me dijiste, miren lo importante que son ustedes, es impresionante lo importante. El 50% de las patentes que se dan en Chile, en Santiago, en la comuna de Santiago, es generada por el barrio Franklin. Ustedes son económicamente muy, muy importantes. Entonces traten de unirse, porque así yo les aseguro que van a tener mucha, mucha más representatividad. Y me gustaría hacer una última reflexión. Yo creo que todo esto que estamos viendo hoy día es digno que cualquier gringo que venga de afuera sea fuente de turismo. Hay que ponerse de acuerdo, hay que tener las calles limpias, hay que tener cierto tipo de cambio de actitud. Pero ustedes son muy importantes para el turismo. Hay que seguramente la seguridad va a jugar un rol fundamental. Pero transformarse como un lugar turístico, porque en todas partes que uno visita, principalmente en los países desarrollados, siempre hay algo parecido. Y ustedes tienen la fuente, ya tienen el hecho. Y eso es lo más importante. Entonces quiero agradecerme. ¿Dónde te van? ¿Se me arrancó? Está destapado por él. Mi gracias y te agradezco la invitación y ojalá que no les vaya bien, sino que extraordinariamente bien. ¿Ok? Mi gracias. Muchas gracias.